Hola, me habéis enviado una solicitud comentándome cómo poner una placa de identidad en Lightroom, como el logo que yo tengo puesto aquí siempre en el programa. La configuración es muy simple y en este vídeo vais a ver cómo poderlo hacer y también os facilitaré a través de un post en mi página web una plantilla o unas plantillas para que podáis hacerlo vosotros mismos. Básicamente, lo primero que necesito es generarme el logo o la plantilla que voy a usar. Para ello, iré a Photoshop y debería crearme un documento nuevo en el cual el tamaño debería ser 57 píxeles de altura por, dependiendo de la resolución de vuestra pantalla, yo voy a poner una anchura de 580 píxeles. Color RGB, 72 puntos por pulgada de resolución. Y el perfil de color lo dejaremos en sRGB, gama de colores reproducible por cualquier pantalla calibrada. Ok, y ya tenemos el documento base para poder trabajar. Fijaos que tengo un espacio en el cual tengo una altura máxima, puedo crear un documento más alto, pero me va a recortar. Por lo tanto, mejor dejarlo al tamaño exacto que me va a permitir Lightroom de entrada. La anchura, hemos dicho, 580 píxeles. Podemos hacerlo más largo, pero podemos tener un problema. Cuando la imagen, la pantalla, la tenga a una resolución más pequeña o la ventana la haga más pequeña de Lightroom, puede llegar a montarse la parte de biblioteca, revelar, mapa, etcétera, encima del propio logo. Por lo tanto, cuanto más corta sea, menos problemas tendré. O bien he de tener en cuenta que visualmente no he de hacer un tamaño muy pequeño de pantalla para que no se pisen el logo con los diferentes accesos a los módulos del programa. Lightroom no tiene problema. Puedo hacer el logo más grande o más pequeño, pero visualmente funcionará o no funcionará. Teniendo esto en cuenta, para mí 580 a tamaño de pantalla completa es un tamaño que llena y es suficiente. Podéis hacerlo más pequeño o incluso más grande. Partimos de esta base y voy a enseñaros un logo que ya tengo preparado. En este caso, este es el que uso. Vamos a poner un fondo negro para simular tal como quedaría en Lightroom. De todas formas, el logo que yo preparo, lo preparo en fondo transparente. ¿Por qué? Porque el tono, si no lo acierto perfectamente con el del programa, puede verse ligeras diferencias. Fijaos que aquí es un casi negro, aunque no llega a ser un negro 100%. Aquí el tono, por ejemplo, al colocar el logo en la parte inferior de las columnas, es un gris bastante más claro. Y la tonalidad, para evitar problemas, siempre uso fondo completamente transparente, con lo cual me evito ningún tipo de problemas. Incluso si la interfaz del programa cambia en diferentes versiones más nuevas o respecto a versiones más antiguas, tampoco voy a tener ningún problema. Por lo tanto, voy a usar un fondo de un tono oscuro para ver la apreciación de más o menos cómo va a quedar, pero finalmente lo deshabilitaré esa capa para guardarlo en formato PNG, que me va a preservar la transparencia del archivo, y no va a tener ningún color, ninguna luminosidad de fondo, será simplemente transparente. ¿Qué tengo que hacer? Pues colocar lo que yo quiera poner. Puede ser un archivo de texto. Fijaos que aquí esta es una capa de texto que yo puedo editar perfectamente y cambiar el tipo de letra por el que me guste o por el que sea representativo de mi marca. Y puedo colocar una imagen. En este caso, por ejemplo, puede ser la de Colorati de Kilt-Wright, o podría ser mi logo, lo que prefiera.
Entonces, para ver la diferencia, en este caso vamos a crearlo con el logo y vamos a guardar esta imagen. Fijaos que estas capas no me interesan del logotipo de Colorati, en este caso, y el fondo tampoco. Sencillamente, las únicas capas que me interesan son la capa de texto y la capa del logo. Con lo cual, vosotros podéis poner un texto que queráis, un logo o el concepto que vosotros queráis de una forma libre para poner un logo de imagen. Acoplamos la... No, perdón, no acoplamos porque entonces eliminaríamos el fondo transparente. Vamos a archivo, guardar como, y en este caso, en lugar de guardarlo como PSD, le digo que me lo guarde como PNG. Con este formato, el formato PNG me va a mantener la transparencia de la imagen sin tener ningún tipo de problema. Entonces voy a cambiarle el nombre para que no sea igual y le pondré 57 por 580, que es la resolución del archivo. Y lo guardo. Me voy a Lightroom y en la opción configuración de placa de identidad tengo que activar esta función, activar placa de identidad, si no me va a aparecer el logo del programa, y puedo seleccionar la opción de texto. Es la más simple, y aquí le pondría el texto que quisiera y la tipografía que me interese. Me voy a un tamaño demasiado grande. Vale. Un tamaño adecuado. El tipo de letra lo hago más fino. Y si el color no me gusta, puedo seleccionar. No hace falta que sea todo el texto, puedo coger, por ejemplo, el apellido y el apellido asignarle un color distinto. Entonces puedo mantener, puedo crear un logo de un diseño de mayor impacto y este mismo código de colores lo puedo aplicar en los módulos, en los distintos módulos. El activo tendrá un color, vamos a cambiarlo en este caso para ver el efecto, y el inactivo vamos a ponerle otro color. Son colores que no me gustan para estas opciones, pero fijaos que puedo seleccionar los colores que más me gusten. En este caso voy a volver a dejarle un tono suave y aquí un tono más intenso. Fijaos que igualmente en este caso he jugado con tonos azules, no he jugado con blancos. Aunque también podría coger este y decirle el tono o directamente coger un blanco. En lugar de un blanco vamos a hacer un gris clarito y ya lo tengo preparado. Si en lugar de coger, y fijaos que en el fondo, en la ventana del programa, me aparecen los cambios que voy haciendo, lo voy viendo cómo queda el efecto. Si en lugar de esto ya he preparado el logo por Photoshop, como hemos hecho antes, uso una capa de una placa de identidad gráfica, una imagen, y voy a buscar el archivo. En este caso lo tengo en escritorio, logo Lightroom, 57 por 580 PNG. Elijo la opción y ya lo tengo disponible. Fijaos que el logo no he dejado margen en la parte izquierda, por lo tanto me queda muy desencajado, visualmente no me gusta el efecto. Por lo tanto, tendría que dejarme este margen ya en el propio logo en Lightroom, perdón, en Photoshop. Con lo cual, me voy a Photoshop, activo el fondo. Esto debería mirar la medida exacta,
Pero ahora, para hacerlo rápido, lo voy a hacer a ojo. Bien, ahora guardo. PNG. No lo he fijado. Voy a sobreescribir el archivo para no tener confusión. Formato PNG. Reemplazo el anterior. Y ahora sí que me voy a Lightroom, busco el archivo. Me he olvidado de eliminar el fondo. Fijaos que lo he guardado con el color de fondo. Desactivo. Vuelvo a guardar. PNG. Guardo. Ok. Ahora sí. Fijaos que, aunque no es perfecto porque lo he hecho a ojo, ya queda mucho mejor quedando más centrado. Lo ideal sería que siguiera exactamente esta línea vertical. Ok, y ya tendría el logo. Pero para que lo pueda recordar y lo pueda aplicar habitualmente, lo que puedo hacer es guardármelo. Fijaos que Lightroom casi siempre nos ofrece una opción de guardar cualquier cambio, cualquier configuración, y esta opción no va a ser menos. Y en este caso le pongo mi nombre. Y pongo una definición para saber cuál es. Y ya lo tengo cargado. Si quiero cambiarlo, sencillamente me voy a placa de identidad y solo tendría que cambiar un logo por otro logo. Os voy a dejar en el post, dentro de la página web, un post llamado Configuración de placa de identidad en Lightroom. Os voy a dejar un par de plantillas. Una en PSD para que podáis colocar las imágenes y los logos. Os pondré una guía para que veáis la referencia donde debe ir, a partir de dónde debe ir el logo de texto de imagen para que os quede encajado. Y otra versión en PNG por si no tenéis Photoshop y queréis hacerlo con algún otro programa. Espero que os sea útil y gracias por seguir los vídeos. Hasta luego.